tres casas, que dos son las de Torreón, que yo esas casas siempre lo he dicho y lo sostengo y lo digo públicamente, van a ser para Laura. Porque Laura es de ahí de Torreón. Esas casas están enfrente con su familia. Aquí que quede claro, yo ya lo dije, lo mío no entra de todo eso, yo las compré ante el SAT, legalmente, y ahí está, ¿cómo se dice? La compra ante la Secretaría de Hacienda, eso no entra en una masa hereditaria. ¿Por qué? Hace 16 años de eso. Si él hubiera querido hacer algo, pues en 16 años lo haces. Fue un acuerdo entre él y yo, privado. Pero no las compró él económicamente, las compró Silvia Urquidi. O sea, pese a lo que se ha dicho de Silvia Urquidi y todo, hoy demuestra que tiene corazón y sobre esa amistad que vivió con Juan Gabriel, ella puede donarle la casa que fue de papá a Junior. Así es, o sea, yo puedo hacer, y él lo sabía, porque él ahí me pone, tú eres una mujer muy justa, y siempre lo has sido, por eso y más yo te quiero. Ya, yo se los, ahí voy a tapar muchas bocas también. ¿Qué opinen de mí? O que digan, yo sé quién soy y él sabía quién era yo. Quizás por eso confío en ti en darte esas Claro, cartas. claro. Tantos años, 26 años se dicen, ¿eh? Pero es mucho. ¿Y por qué duramos? Él ahí me pone tantísimos años de conocernos, pero por algo te quiso tanto Lola. Él admiraba mucho a Lola Beltrán. Por algo te. Él me adoptó también después de que muere Lola, pues yo por cuándo me iba a imaginar, hija. Si yo pensé que ahí se rompía ya todo en el momento que enterramos a Lola, resulta que la primera llamada que yo recibo después de enterrar a Lola a las 4 de la mañana fue la de él y duramos 2 horas hablando. ¿En qué calle está ubicada la casa que usted podría donar a Alberto Junior? Lerdo 360. Ese es el domicilio. En Ciudad Juárez. A calles de la casa donde será el museo de A la Juan. vuelta. A la vuelta. Fue la primera casa de Alberto.